prioridad es la reforma migratoria. Necesitamos garantizar no solamente que los migrantes indocumentados aquí se les den papeles, sino el futuro de los inmigrantes todos. Buenos salarios, buenos trabajos, buenas prestaciones, seguro de salud, vivir decentemente, que es a lo que viene. Le estamos poniendo mucha atención a la cuestión del acceso a la salud, porque con papeles o sin papeles, no tener acceso a la salud es un problema gravísimo. Entonces queremos que todos los trabajadores en Estados Unidos tengan acceso a la salud, una salud de calidad y una salud barata para todos. Uno de los problemas más importantes es la educación. Queremos cortar el ciclo de barrio pobre, escuela pobre, y convertir un sistema donde todos los impuestos que se ponen para educación se pongan parejo para todas las escuelas de un estado o de una ciudad, en vez de que cada barrio pague por su propia escuela. La forma de los trabajadores para llegar a su trabajo en muchos casos es la transportación colectiva, los camiones, la CTA. En vez de recortar los servicios, lo que queremos es que se aumenten los servicios, que se empleen más choferes, que se empleen más mecánicos y que tengamos las posibilidades de llegar directamente a nuestro trabajo todos los días para poder mantener a nuestras. Nos oponemos firmemente a las guerras, la de Irak y la de Afganistán, porque es un gasto inútil, además de ser una masacre, es un gasto inútil de recursos. 500 millones de dólares al día se están gastando en las guerras y eso se podría estar utilizando en escuelas, en trabajos y en servicios públicos. Hay que terminar la guerra y dedicar ese dinero a lo que importa aquí dentro de Estados Unidos. El actual congresista Lipinski ha estado beneficiando solamente a la industria de los ferrocarriles porque está en el Comité de Transportación, pero nunca ha ayudado a la CTA, por ejemplo, o a PACE, los autobuses suburbanos. Entonces necesitamos hacer un cambio radical en cómo se dedica el dinero, para qué transportación. El congresista Lipinski vive en uno de los suburbios más ricos de Chicago, y obviamente él quiere tener una de las mejores escuelas para sus hijos, pero se le olvida el resto del distrito, el resto de las escuelas de todos los barrios pobres que hay en el distrito. Para ellos no ha dedicado ni un solo centavo. Desde que heredó el puesto de congresista de su papá, Dan Lipinski ha votado por todos los gastos para la guerra, por todos los gastos militares, incluso después de que se demostró que el presidente Bush había mentido para llevarnos a la guerra. Es un gasto inútil y hay que cambiar eso. A pesar de ser de origen inmigrante, el congresista polaco Lipinski es profundamente antiinmigrante. No se puede cambiar su opinión. Lo que tenemos que hacer es cambiarlo a él para que pueda haber reforma inmigratoria justa para todos. Esta ha sido una campaña de estrictamente de voluntarios. Hemos trabajado la campaña como organizamos las manifestaciones del año 2006. Y el objetivo de la campaña es llevar a uno de nosotros, a un inmigrante, hasta el Congreso de Estados Unidos para autorrepresentarnos. Y gracias a todos, y voten por el número 42 en el tercer distrito de Chicago el 2 de febrero. Yo soy Jorge Mújica, inmigrante mexicano, y quiero representar a todos los inmigrantes y quiero representar a todos los trabajadores en el Congreso en Washington. El 2 de febrero, voten por el número 42 en el tercer distrito de Illinois.